Es necesario que una persona de cultura adulta tenga una formación religiosa adulta y no le basta que tenga una formación religiosa infantil. Tercer punto otro Ra razones por las cuales hay gente que se ordea. Tercer punto, porque la iglesia católica impone dogmas. Eso te dicen, ¿eh? es que la iglesia me impone dogmas. Es que yo no acepto que nadie me imponga dogmas. Yo soy libre para pensar lo que quiera. A mí nadie me impone dogmas. Hay gente que te dice esto. Pues no es verdad. No señor. No señor. Eso de que tú no aceptas dogmas, eso es mentira. Tú aceptas dogmas en todos los campos de la ciencia. En todos los campos de la ciencia hay verdades indiscutibles y verdades absolutas. Y pongo un ejemplo. Todos los químicos del mundo están obligados a decir agua H2O. Ningún químico del mundo es libre para decir agua NH3 o CLNA. No, señor. NH3 es amoníaco y CLNA es sal común y el agua es H2O. Y todos los químicos del mundo están obligados a decir agua H2O. Nadie es libre para decir... Ah, es que para mí el agua es CnA. Ah, es que para mí el agua es, es que he dicho antes, NH3. No, señor. Agua, eso para todo el mundo. Nadie es libre para decir otra cosa. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir que Pi 3, 14 y 16. Y ningún matemático es libre. Ah, es que para mí Pi 8, 24, 52. No, señor. Pi 3, 14 16. Puto. Porque si pi es, en fin, ya sabéis, la relación del diámetro al, 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 al círculo en el sistema decimal, lo que sea. ¿eh? Eh, pues, eh, 3, eh, 14, 15, 92, lo que sea. Pues no, señor. No, señor. 3, 14, 16. Para todos los matemáticos del mundo. Y nadie es libre. Ningún matemático es libre para decir, ah, es que para mí pi es 8, 13, 45. No, señor pi tres 14 y para todo el mundo. Es decir, ¿qué quiero decir? Que todos los ramos de la cultura hay verdades absolutas, verdades indiscutibles, verdades que tenemos que aceptar. Entonces, ¿por qué viene este que se las da de libre? A mí nadie me impone dogmas. Yo pienso lo que quiero, no, señor. Tú piensas la verdad. Y si piensas la mentira, estás equivocado. Tienes obligación de pensar la verdad. Y si por ser libre quieres pensar la mentira, estás equivocado. En matemáticas, en química y en religión. También en religión. Hay verdades absolutas, indiscutibles. Son dogmas de fe, verdades reveladas por Dios. De manera que no vengamos con la tontería de decir: Ah, es que la Iglesia me impone verdades y yo no acepto de imposición de verdades. Tú aceptas imposición de verdades en todos los campos de la cultura y también la religión. Que no digamos que la, los dogmas de fe son obstáculos para creer. Otro punto. Es que la Iglesia me impone una moral y no me deja hacer lo que a mí me gusta. Pues sí es verdad. Sí es verdad. La Iglesia te impone una moral. Pero no, no para reprimirte, como tú dices. Es que la iglesia es represiva me impone una moral represiva. No, señor, la iglesia no es represiva. La moral de la iglesia no es represiva. La moral de la iglesia te ayuda a que te realices como hombre. La, la moral de la iglesia impide, te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. La moral católica te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y si te quita libertad para lo malo, te hace un bien, te ayuda, te ayuda a realizarte como persona humana. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Para lo bueno, la iglesia no te quita libertad. Te obliga a ir por aquí. Pero es que este es el camino. Este es el camino que tienes que seguir. Son como las vías del tren. Las vías del tren... Ayudan al tren a avanzar, ayudan al tren a llegar, le quitan libertad para despeñarse, a eso sí, la vía le quita libertad para que se despeñe, porque si el tren se sale de la vía, se despeña, y la vía obliga al tren a ir por aquí, y de esta manera avanza y llega, porque si tiene libertad para despeñarse, eso es un mal, eso no es un bien. Por lo tanto, la moral católica... Señala el camino de llegar, de avanzar, de, de, de que el hombre se realice como persona humana. Quita libertad para lo malo y no para lo bueno. Otra de las cosas que dice la gente. Bueno, es que la Iglesia tiene cosas, eh, en la religión católica tiene cosas que a mí no me caben en la cabeza. Yo Hay cosas que, esto como va a ser así, a, a mí no me caben en la cabeza. Yo, eh, yo, yo esto no, 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 lo, no lo puedo aceptar. Eso es una soberbia. ¿Cómo que tú no puedes aceptar lo que no entiendas? Evidentemente que hay cosas que no entiendes. Evidentemente que te has creído. Que todo solo puede existir lo que tú entiendas. Eso es tan ridículo como si una hormiga dice, eso del ajedrez debe ser mentira. Como yo no entiendo el ajedrez, el ajedrez es mentira. No, señor, la hormiga no entiende el ajedrez. Pero hay gente que sabe de ajedrez y juega al ajedrez. El que tú digas que la religión no es verdad, porque tú hay cosas que no entiendes, es una idiotez. Claro que hay cosas que no entiendes, por la limitación de entendimiento, pero eso es normal, eso es perfectamente normal. No tienes que extrañarte que haya cosas que no entiendas. Pero hay cosas que no entiendes en religión y en todos los campos de la cultura. Es que tú lo entiendes todo. Todos tenemos algunos al, algunos problemas en montones de cosas. ¿Es que tú sabes lo que es la antimateria? ¿Sabes tú lo que es los agujeros negros del cosmos? Montones de cosas. Y ahí están los agujeros negros. Los agujeros negros no desaparecen porque tú no los entiendas. Ahí están. Ahora, ni tú ni yo, yo tampoco entiendo ni de antimateria ni de agujeros negros. Pero no digo eso de la antimateria es mentira porque yo no lo entiendo. No, hombre, no. Hay muchas cosas que no entendemos y son verdad, y son verdad. Y por lo tanto, tenemos que fiarnos de los que saben más que nosotros, que es lo que hacemos en todas las cosas.